¿Qué tal, amigos y amigas? Bueno, el día de hoy vamos a averiguar cuántos megas nos cuesta navegar en la plataforma del Ministerio de Educación o cuántos megas gasta pasar las clases virtuales, ¿no? Para ello voy a utilizar la aplicación My Data Manager, que nos va a ayudar a medir el uso de datos en las aplicaciones que vamos a utilizar. No estoy con datos ahora, es por eso que no está mostrando cuántos datos estamos utilizando. También voy a utilizar el navegador que viene por defecto en los celulares, que es el uso de datos. Como acá podemos observar, uso de datos, seleccionamos la aplicación en la cual vamos a navegar y seleccionamos las últimas 24 horas. Acá pueden observar 70,33 kb. Eso es porque hace ratito he prendido el internet. Ahora lo vamos a habilitar. Ya, ahí está, ya está habilitada los datos del internet y nos vamos a dirigir directamente al Google para ingresar a la página del Ministerio de Educación. Acá, como pueden observar, ya tengo la página, la dirección de la página. Nos vamos directamente a lo que son los servicios y la CIF web. Esperamos a que cargue. Listo, ya está. Ahora tenemos que seleccionar el aula virtual. Y acá debemos ingresar nuestro usuario y contraseña, que es la misma del CIF web. Acá está ya. Vamos a poder observar que ya he podido ingresar a la plataforma. Bueno, acá está la información del usuario, como puedo observar. Vamos a ir acá. Aula, está unidades de formación. Seleccionamos y tengo asignada 4 unidades de formación. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Seleccionar una. Tipología general. Acá hay documentos PDF. Ya, se ha descargado con un documento PDF. Antropología general, ¿no? Ya, bueno, esa es la tarea de una unidad de formación. Ahora nos vamos al siguiente, a la siguiente unidad de formación. Otra vez, con simple clic del estado. Primera parte de la constitución. Ahí tenemos ya descargado con simple clic del estado. Primera parte. También está descargando lo que son las diapositivas. Ya, las dos diapositivas se han descargado y confirmado también la asistencia. Procedemos, retrocedemos. Taller didáctica y 5 horas. Ya, ingresamos ahí. La tecla didáctica en ciencias sociales. Bueno, ingresamos. Descargamos los dos documentos. Ya está la primera. Y se está descargando la segunda. Luego lo vamos a abrir. Ya confirmado también la asistencia. Asistencia registrada. Y nos vamos a la última unidad de formación. Ahí está, ya ingresó. Dice redacción de párrafos. Los párrafos según su función. Bueno, vamos a hacer clic ahí. Tenemos que confirmar sí o sí la asistencia para que podamos ver su asistencia fue confirmada. Bien. ¿No? Su asistencia registrada. Bien, ahora nos dice el documento tiene el contenido desarrollado y las condiciones de trabajo. Bueno, lo vamos a descargar. Listo. Ya listo. Y nos quedaría simplemente cerrar sesión, salir y desactivar los datos. Bien, ahora vamos a ver cuántos megas hemos gastado al descargar nuestras tareas y trabajos que tenemos que realizar. Nos vamos a configuración, conexiones inalámbricas y redes, uso de datos, seleccionamos la aplicación, datos móviles y últimos 24 horas. Como pueden observar, hemos gastado simplemente al ingresar unos cuantos minutos y los archivos descargados 10,29 megas. ¿No? Para constatarnos de eso, vamos a irnos a la aplicación que ya también habíamos mencionado, el My Data Manager. Y como pueden observar, ya apareció con 10,2 megas de consumo. Bueno, eso es todo, amigos. Cualquier sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Gracias.